son personas de la comunidad que cuentan con radios que se están comunicando tanto con el departamento como con el sistema municipal para dar alertas y poder, sobre todo con los barrios de la ciudad de Ibagué, poder ir monitoreando. Quiero contarles que algunos de esos elementos se tienen que hacérsele mantenimiento, algunos ya se les ha hecho, algunos cambios. En los últimos días a una de las radiooperadoras, por ejemplo, se le cayó el radio al río y eso hay que hacer unos recambios, eso es normal, de mantenimiento normal del sistema de radios. También el sistema de sirenas que tenemos por el cañón del Conveima tiene que sufrir un mantenimiento, algunos ya por conexiones eléctricas, entender que eso es al aire libre. Ya estamos adelantando un proceso con la Cruz Roja, un convenio para hacer no solamente el mantenimiento de ese sistema, sino también los planes de emergencia comunitarios del corregimiento, adicionalmente planes de contingencia y rutas de evacuación y simulacros en estas zonas. O sea, es un convenio más amplio y es con nada más y nada menos que con la Cruz Roja, que es un organismo de socorro que está titulado y que tiene la experiencia no solamente en Ibagué, sino en el mundo entero en esta clase de actividades, y se han especializado en comunicaciones de emergencia. Por eso estamos haciendo en ese proceso, está surtiendo el efecto en el sistema de contratación de la alcaldía para hacer este convenio. Estamos, pues, como ustedes saben, en un cambio del jefe de contratación. Eso es un tema administrativo, pero ya todos los trámites administrativos se han adelantado con la doctora de la Cruz Roja, que es la directora regional. Ya esperamos que en los próximos días poderle dar el parte ya a la comunidad, y como les digo, vamos a construir con la comunidad el plan comunitario, que es lo más importante, porque las sirenas pueden existir, los radios pueden existir, pero si la comunidad no está informada y no está capacitada, pues no podríamos actuar ante una emergencia. Pero estamos haciendo y adelantando los procesos administrativos.